De enemigos a compañeros de telenovela. Sebastián Rulli y Mark Thatcher en su momento no se llevaban nada bien. Resulta que, bueno, fueron los dos pareja sentimental de Cecilia Galeano, evidentemente en tiempos distintos, pero eso provocó una cierta rivalidad entre los actores. Recordemos que en el año 2015, Mark Thatcher explotó durante una entrevista debido a que lo cuestionaron acerca de los problemas que tenía con Sebastián Rulli, los cuales comenzaron por su expareja. Aunque el protagonista de la telenovela de Que te perdone Dios aseguró que no tenía por qué ofrecerle una disculpa al argentino, ahora salió a la luz que el actor sí le pidió perdón a Sebastián. De acuerdo con la información, Mark Thatcher buscó a Sebastián para arreglar las cosas y terminar con los malos entendidos que se crearon desde hace un par de años. Mark le buscó a Rulli para hablar y estar tranquilos. Y es que Mark públicamente había dicho que Rulli era patán y sin cerebro, debido a que defendía a Cecilia Galeano. La publicación apuntó que el encuentro entre los galanes se dieron una fiesta privada en la que Mark se acercó a Sebastián y le dijo que no era bueno mezclar las cosas y le ofreció una disculpa, la cual aceptó la pareja de Angelique Boyer. Pero a pesar de que aceptó esta disculpa, finalmente no había tocado que trabajaran juntos. Pero ahora que se prepara la telenovela Un papá a toda madre en Televisa y que va a protagonizar Sebastián Rulli, hace unos días cuando le dijeron quién era su antagonista, se quedó mudo y dijo, ok, es Mark Thatcher. Así que de enemigos y de insultarse públicamente pasarán a ser compañeros de trabajo. ¿Qué tal? Por eso, mejor calladitos. Es momento de dejar un comentario, suscríbete a este canal, por supuesto. Además, sígueme en mis redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram y Twitter como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio.